esta noche en Enlace México. Según un informe de la DEA, el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación han desatado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos. Están en los 50 estados. Más de 100.000 personas han huido de la ciudad palestina de Rafah, donde el ejército israelí amenaza con una gran ofensiva terrestre. Y hoy rendimos homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar. Hoy celebramos en México el Día de la Madre. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer darles la bienvenida a su noticiero Enlace México. Como todas las noches, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza para todos ustedes que se enlazan con nosotros desde la Unión Americana y son parte de nuestra gran comunidad migrante. Y bueno, por supuesto, lo hacen a través de Mexicanal. Y también para todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan para estar muy bien informados. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Están apareciendo en sus pantallas todas nuestras redes. Utilice la que más se le facilita para que podamos enlazarnos. Como quiera que sea, como quiera que usted elija, siempre nos da muchísimo gusto pues saber de ustedes y que compartan con nosotros sus comentarios. Vamos a dar inicio a la edición de este viernes, por supuesto, con algo de lo más destacado que ocurrió este día en nuestro país y que llegó a los titulares de los principales informativos nacionales. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación han desatado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos, donde hoy tienen presencia en los 50 estados, además de decenas de países a nivel mundial, y se apoyan en naciones como China, ya no solo para la obtención de precursores, sino también para lavar el dinero y la corrupción en sectores claves en México. La amenaza principal, a decir de la evaluación, es el cártel de Sinaloa, que acusa, opera en al menos 57 países en el mundo, incluyendo China, que además de proveedor, es destino del tráfico de metanfetamina. Tailandia, Australia y Nueva Zelanda, donde el costo de la metanfetamina es mucho mayor que en Estados Unidos. Opera en Centro y Sudamérica y utiliza a África como punto de transborde para la cocaína que va a Europa. El cártel Jalisco Nueva Generación, al que describe como un modelo de franquicia, actúa en más de 40 países de Sudamérica, Asia, Europa y África. El Instituto Nacional Electoral señaló que no se puede descartar imprevistos ante los apagones por la sobrecarga del sistema eléctrico, por lo que mantendrá comunicación con la Comisión Federal de Electricidad para evitar fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. Se tiene contemplado el arrendamiento de 100 plantas de energía de emergencia para los distritos que lo requieran, como parte de las previsiones que se toman en cada proceso electoral. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, reconoció que no se puede descartar al 100% que haya imprevistos con el PREP, pero confían en que pueda solucionarse la problemática del sistema eléctrico. A 24 días para la jornada electoral del 2 de junio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha recibido 273 solicitudes de protección federal a candidatos de diferentes cargos de elección popular, de las cuales se le ha dado atención a 250. De esas solicitudes, 23 fueron declinadas por parte de las y los aspirantes interesados en su protección y no había solicitudes en análisis. El más reciente informe de la dependencia a cargo de Rosa Isela Rodríguez establece que cuentan con esta protección las y el aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano. En este proceso electoral están en juego 9 gubernaturas, y hasta la fecha se está brindando seguridad a 10 candidatos, también a 32 aspirantes al Senado de la República y 110 candidatos a una diputación federal. A propósito del Día de las Madres en México, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, en el país, pidió a las autoridades locales escuchar con atención y respeto a las madres buscadoras de personas desaparecidas. A través de un comunicado, la oficina reconoció la tenacidad y el amor que impulsa a las mamás que buscan a un hijo o una hija. También expresó su respeto y admiración a las hijas y los hijos de madres desaparecidas. Alentó a las y los actores políticos que se encuentran en contienda electoral en los niveles federal, estatal y municipal a escuchar con atención y respeto la voz de las madres buscadoras, para realizar propuestas e impulsar una política de Estado en materia de desaparición de personas. Esa fue la información de nuestro México.
Como todos los viernes, nos vamos hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América. Adelante, por favor, con la información. Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses está presionando para implementar restricciones en el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de la Administración de Seguridad en el Transporte. Alegan que están preocupados por la privacidad y las libertades civiles de los viajeros. Los líderes senadores de esta propuesta, el senador Jeff Merkley, demócrata de Oregon, John Kennedy, republicano por Luisiana, y Roger Marshall, republicano por Kansas, en una carta dirigida al Senado, puntualizaron que la tecnología de reconocimiento plantea amenazas significativas a la privacidad y las libertades civiles y que el Congreso debería prohibir el desarrollo y despliegue de herramientas de reconocimiento facial por parte de la TSA hasta que se produzca una rigurosa supervisión por parte del mismo Congreso. Actualmente la tecnología se utiliza en 84 aeropuertos de todo el país y está previsto que se expanda en los próximos años a los aproximadamente 430. El proceso consiste en que los viajeros colocan su licencia de conducir en una ranura que lee la tarjeta o colocan su foto de pasaporte contra un lector de tarjetas. Luego miran una cámara en una pantalla del tamaño de un iPad que captura su imagen y la compara con su identificación. La tecnología verifica que los viajeros en el aeropuerto coincidan con la identificación que presentan y que la identificación sea real. Un oficial del Departamento del Transporte aprueba el control de seguridad. La aerolínea Delta ha sido una de las primeras empresas en aliarse con la TSA para ofrecer también estos servicios a la hora de acceder a un avión sin necesidad de verificación adicional de documentos, lo que, según la compañía, facilita mucho las cosas, tanto para la compañía como para los pasajeros. Según ha destacado el Departamento del Transporte, la tecnología no se utiliza como una herramienta de vigilancia para recopilar una base de datos o monitorear a las personas en los puntos de control y sus alrededores. Dice además que las fotos y las identificaciones se eliminan después de que el pasajero pase por el punto del control. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América. Muchísimas gracias a La Voz de América por toda esta información. Saludos a todos allá por Washington. Nos enlazamos con ustedes el próximo viernes. Y saludos para toda nuestra comunidad mexicana que reside en la costa este de la Unión Americana. Nos vamos a la pausa. Así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 25 centavos y a la venta en 17 pesos con 17 centavos. La paridad cambiaria al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a César Ambriz, Guillermo Méndez y Vanessa Barrios por participar en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, es gratuito, no tiene que pagar nada y puede disfrutar del contenido que subimos diariamente. Gracias por visitarlo, gracias por participar. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Al volver, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, indicó que iniciarán las repatriaciones para frenar la migración irregular por la selva del Darién. Además, son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Hoy celebramos en México a todas nuestras mamás. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México. Estas son las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero en 1503, Cristóbal Colón descubre las Islas Caimán, a las que bautiza como las Islas Tortugas debido a la gran cantidad de ellas que moran en sus aguas. En 1508, Miguel Ángel Buonarroti firma de mala gana el contrato para la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, que le ofrece el Papa Julio II. Terminará de pintarla en 1512. Hoy en México se celebra el Día de las Madres. Hechos y personajes que recordamos cada día. Y nos vamos ahora a hechos y personajes que hoy fueron noticia. Y que, pues es importante que nos enteremos porque de alguna manera podría afectarnos. Aquí está el compendio que ya realizamos para ustedes sobre el panorama noticioso internacional en este viernes.
Más de 100.000 personas han huido de la ciudad palestina de Rafah, donde el ejército israelí amenaza con una gran ofensiva terrestre para refugiarse en otras zonas de la Franja de Gaza, indicaron responsables de la ONU este viernes. El ejército israelí emitió el lunes una orden de evacuación para la zona este de Rafah, lo que generó preocupación en la comunidad internacional, que teme una ofensiva en esta localidad muy poblada del sur de la Franja de Gaza, donde la ONU estima que había 1.4 millones de personas, en su mayoría desplazados. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estimó que más de 100.000 personas ya abandonaron Rafah, y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU proyectó esta cifra en más de 110.000. La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes una resolución en la que recomienda al Consejo de Seguridad que reconsidere favorablemente la adhesión de Palestina al organismo internacional como miembro y modifique las modalidades de su participación en las reuniones. 143 países votaron a favor, 9 rechazaron la iniciativa, incluyendo Estados Unidos e Israel, mientras que 25 se abstuvieron. Si bien la Asamblea General por sí sola no puede conceder la condición de miembro de pleno derecho de la ONU, el proyecto de resolución otorgará a Palestina algunos derechos y privilegios adicionales a partir de septiembre de 2024, como un asiento entre los miembros de la ONU en la sala de la Asamblea, pero no se le concederá el derecho a voto. Un tren de la línea San Martín chocó con una locomotora y un coche furgón vacío y descarriló cerca de la estación Palermo en la ciudad argentina de Buenos Aires, según informó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. El sistema de atención médica de emergencia asistió a 60 pasajeros. En algo más de 40 minutos lograron evacuar a todos los heridos de los 60 asistidos. 30 son código rojo y han sido trasladados, dos de ellos en helicóptero, agregó. Por su parte, Trenes Argentinos emitió un comunicado en el que detalló que una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y coche furgón vacío a las 10:31 en el kilómetro 4.9 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta. El incidente se produjo por causas que son motivo de investigación, puntualizó. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves durante su proclamación por parte de la Junta Nacional de Escrutinio que empezará un proyecto de repatriación para frenar la migración irregular que entra por la selva del Darién, con rumbo a Estados Unidos. Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito, no señor, esa es nuestra frontera, dijo Mulino en su discurso de proclamación al ser electo como nuevo presidente por los próximos 5 años. Agregó que hará un esfuerzo para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser. El presidente electo, que tomará posesión el 1 de julio, explicó al referirse sobre el cierre de la frontera, lo que quiere decir es que iniciará con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo el apego a los derechos humanos. La información del panorama mundial para todos ustedes. Y hoy estamos absolutamente de manteles largos, por supuesto. Hoy en México y en muchos otros países de América Latina se celebra o rendimos homenaje a aquella persona que es el centro, el núcleo de la familia. Aquella persona que, por supuesto, significa el comienzo de la vida, la protección, la alegría de la casa, el individuo que identificamos como central en nuestras vidas. Hoy es Día de las Madres en México, y a nombre de todos los que hacemos posible Enlace México, queremos festejar a todas las mamás mexicanas en donde quiera que estén, ya sea que estén de este o del otro lado de la frontera. Les tenemos un reportaje sobre consejos de cómo, cómo consentir a nuestras mamás. Miren que es viernes, así que tienen todo el fin de semana. Veamos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. El 10 de mayo es un día muy significativo para los mexicanos, pues se celebra al ser más importante en nuestras vidas, las madres. Por tal motivo, tratamos de consentirlas con múltiples regalos. A continuación, les daremos algunos consejos para esta celebración tan especial. Las flores siempre son un buen obsequio. Regalar una rosa o un enorme arreglo de flores siempre será una gran opción. Otro regalo que perdurará por siempre, si mamá tiene debilidad por ellos, es un lindo muñeco de peluche. Los hay de todos los tamaños, colores y precios, en forma de animales o personajes de la televisión. Ah, pues a ella les gustan los suavecitos, peluditos, o de movimiento, que se muevan con pilas. Pues a veces un peluche es algo como más duradero, ¿no? Más personal. Para que mamá se sienta apapachada por toda la familia, disfrutar de una comida especial en algún restaurante es una excelente idea, ya que podemos utilizar este momento para platicar
y compartir en este día tan especial. Y para que mamá se sienta como nueva, consentirla con un cambio de look que incluya corte, peinado y maquillaje es una elección original y que la hará sentir como reina. Favorece a la imagen y es una forma de manifestarle, ¿no? De una manera para favorecer a su imagen, el afecto hacia la madre, ¿no? Son miles las opciones que tenemos para regalarle a mamá en este día. Una carta expresando nuestros sentimientos, joyería o un dulce. Lo principal y que no debemos olvidar es que no importa el tamaño ni el precio del regalo, sino el amor con el que lo damos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Ahí está, esperando que les sea de utilidad esta información. De nuevo, muchísimas felicidades. Vaya y apapache a su mamá, porque verdaderamente las cosas en la vida de nosotros, los seres humanos, nunca vuelven a ser iguales cuando perdemos a nuestros padres. Así es que mientras los tenga, por favor, déles todo el cariño que pueda usted darles y toda la atención, ¿ok? No solo en el Día de las Madres, ojalá todo el año. Bien, la terminación 5981, Samuel y Cristina Rosas desde Uvalde, Patterson, New Jersey. Saludos a sus nietos, Abigail y Sergio Rosas Alonso, que están en Izúcar de Matamoros. Vamos a la pausa rápidamente, no se vaya, continuamos con más. Al regresar, analizaremos el informe independiente que señala deficiencias en la gestión de la pandemia de COVID-19 en México. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar que la batalla de Puebla se transmitió prácticamente en vivo. Estamos de regreso, continuamos con más información. El pronóstico meteorológico para mañana sábado. Para mañana sábado, 81 grados Fahrenheit, 27 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 66 Fahrenheit, 18 centígrados. El día va a estar mayormente nublado. Los Ángeles, California, espera una máxima de 77 grados Fahrenheit, 25 centígrados, mínima 58 grados Fahrenheit, 14 centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York se esperan 63 grados Fahrenheit, 17 centígrados como temperatura máxima, mínima 50 Fahrenheit, 10 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 30 grados centígrados, 87 Fahrenheit como máxima, mínima 15 centígrados, 60 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Las temperaturas en nuestras ciudades, deseándole un excelente fin de semana. A continuación nos enlazamos con el analista político Francisco Fraile, Paco Fraile, quien nos ofrece un comentario en su sección o en su nueva sección aquí en Enlace México. Adelante. El informe de la Comisión Independiente de Expertos, encabezada por el doctor Jaime Sepúlveda, nos acaba de dar los resultados de la investigación de qué sucedió en la pandemia en México. Es muy sorprendente algunos datos. Se habla de 800,000 muertos por la pandemia en el territorio nacional. Pero al mismo tiempo, la comisión señala algunos puntos importantes. Una, el desinterés del gobierno federal por el uso del cubrebocas, que lo se dejó como cada quien quisiera tenerlo, usarlo o no usarlo. El resultado es que multiplicó la posibilidad de salvar vidas. La otra es
muy interesante en el sentido de que si Pfizer y Moderna eran las vacunas que estaban dando resultado en México a millones de mexicanos, se les puso la vacuna Sputnik. Esto hace una diferencia sustancial con otros países en los cuales el efecto fue menor que el que tuvimos nosotros. El gobierno de la Ciudad de México le dice a los ciudadanos que les va a inyectar ivermectina. Esta sustancia se supone que detenía los efectos del COVID. No fue así. La verdad de las cosas, no sucedió así. Hubo hasta quienes decían que simplemente con una estampita podía resolverse el asunto. Todo esto, pudimos evitarnos 300,000 muertos en la última pandemia. Qué importante es lo científico. Estos no son datos al azar. Estos son datos de una investigación muy seria para saber la verdad en cuanto a la enfermedad que afectó al mundo. Los saluda Paco Fraile y estoy bien y de buenas. Muchísimas gracias Paco Fraile por tu comentario, bien y de buenas. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Y llega el momento de que le demos la bienvenida al periodista investigador Julián de Jesús Peña. Llega para presentarnos su explorador. Veamos a dónde nos lleva en esta noche. Explorador, la batalla del 5 de mayo de 1862 entre las fuerzas nacionales mexicanas y el ejército francés en los fuertes de Loreto y Guadalupe de la ciudad de Puebla fue transmitida prácticamente en vivo hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México. Hoy hablaremos de la batalla del 5 de mayo y el telégrafo. La línea telegráfica Puebla-México recién inaugurada unió la capital del país con la provinciana Angelópolis. Sería el telégrafo el medio para que el presidente Benito Juárez García y la gente en Palacio Nacional se enteraran de las noticias del beligerante momento. Las transmisiones comenzaron desde muy temprano ese 5 de mayo de 1862. El primer mensaje del general Ignacio Zaragoza expresaba: en este momento, que son las 9:30 de la mañana, tengo a la vista la vanguardia del ejército invasor y tengo formado mi campo a suburbios de la ciudad. El presidente Juárez era el primer en recibir cada mensaje y acto seguido se daba a conocer a los ciudadanos. A las 12 horas con 28 minutos del día, Zaragoza anunció el inicio de las hostilidades. Son las 12 del día y se ha roto el fuego de cañón por ambas partes. A las 14 horas con 30 minutos llegó otro parte militar. Los zuavos se han dispersado y nuestra caballería trata de cortarlos en este momento. Para las 5 de la tarde, nuevo cable telegráfico de Zaragoza. 2 horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4,000 hombres. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. México parecía conseguir la victoria sobre los franceses. Zaragoza, a las 5 de la tarde con 49 minutos, envía el mensaje que sería una frase inmortal de este momento histórico: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Julián de Jesús Peña, explorador. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña por su explorador. Saludos, Julián. Julián, cuídate mucho. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Llegamos hacia el final de esta edición en Enlace México. Por favor, cuídense mucho. Es fin de semana. Aproveche y ya sabe, apapache, quiera muchísimo, mucho, o quiera más bien muchísimo a su mamá. Organícese para que tengan un fin de semana hermoso alrededor de esta fiesta, cuidándonos todos, por supuesto. Les comparto rápidamente los saludos de Rafael Lozada desde Epatlán,
manda saludos a su hijo Rafael Lozada hasta Chicago, Illinois. Isidro Jaramillo desde Los Ángeles, en California. Saludos a su esposa Elena Suárez y a sus hijos Martín y Carla, que viven en Tenextepec. Y Rita Reyes desde Huaquechula felicita al programa. Gracias, Rita. Y manda saludos a sus hijos Justino y Margarita Fuentes Reyes, que viven en Filadelfia. Hasta luego, entonces. Muy buen fin de semana para todos. Buenas tardes, buenas noches. Y los esperamos el próximo lunes para enlazarnos, como todos los días, aquí en Enlace México.